hacer eventos bailando? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos los amigos, seguidores de nuestro amigo lajeño Keiner Blocos. Ya tenemos más de 4 años trabajando en esto de los eventos. ¿En dónde haces estos eventos? ¿En Lima? Nosotros trabajamos en Lima. Trabajamos con la promotora Cholo Chotano, que somos de acá, amigos de acá de Chota, de Lajas, que nos unimos para hacer eventos en la ciudad de Lima. ¿Y cuál es la temática? ¿Qué artistas? Bueno, la temática es que nosotros como paisanos cajamarquinos siempre extrañamos la música, ¿no?, de nuestra tierra. Y pues nosotros estamos por llevar grupos de la zona, ya sea como nuestras bandas conocidas como La Nueva Sensación, Hermanos Fernández, o grupos cajamarquinos como Alegres de Bambamarca, las Hermanas Vargas. Siempre las llevamos a Cajamarca y seguimos cultivando parte de nuestro folclore en Lima. Y nuestra gente, como extraña toda esta música, siempre hace estos eventos. Claro, también, o sea, combinan grupo musical con banda de músicos, así como en la fiesta de Chota. Sí, parte de la temática es que la gente le gusta, pues, ¿no?, su banda, y le gusta, pues, bailar su huayno con los grupos musicales, claro, con todas sus canciones. Claro, claro, claro. ¿Aló? Con banda también he visto que un paisano de Lajas hace eventos, Cheguito Rojas. ¿También hacen juntos o claro, eventos separados? Es nuestro amigo, trabajamos también, hemos trabajado juntos, pero por circunstancias ajenas a veces trabajamos en diferentes lugares. Ustedes saben que Lima es un mercado bien grande claro, y tenemos diferente público. Pero sí, de vez en cuando se juntan. Sí, claro, claro, sí, hemos tenido la oportunidad de trabajar también con él. Hemos hecho en el 2023 un festival cajamarquino. Llevamos bandas de Chota, de Cutervo, hicimos un festival muy, muy, muy bonito. Y ahorita que hemos venido a Chota, cosa que les felicitamos, estuvimos ahí apoyando en las redes sociales para la difusión, como apoyar a los emprendedores lajeños, pero hemos visto que se canceló el evento. Cuéntanos un poquito, sí, qué pasó. No es la primera vez que intentamos hacer un evento en Chota. Ya en el año 2022 intentamos hacer un evento en Chota, pero siempre contamos con la negativa por parte de las autoridades, ya que ellos se encargan más que todo de manejar, como el comité de fiesta, se encargan de ellos de ver todos los grupos y dejan de lado, pues, a los promotores, en este caso, que queremos participar de esta fiesta y más que todo contribuir con el desarrollo de la región. Claro, claro, claro. Ahora, ¿ustedes tenían el permiso en regla, no tenían los permisos? ¿Cómo se Mira, esto ya viene desde el mes de abril. Nosotros no somos ni improvisados ni nada. Hemos venido trabajando para el local 84. Ahí sí iba a realizar el evento para el día de hoy, 28 de junio. ¿Con todos los permisos en regla? Con todos los permisos en regla. Pero sin embargo, la UGEL tuvo problemas porque las clases se iban a reaperturar en la institución educativa, por lo que optamos por cambiar de local. Y pues un local más cercano a toda nuestra población para que no se le dificulte ir, fue el local El Conquistador. Pero sin embargo, el local al parecer ha tenido un poco de problemas ya con la municipalidad, muy ajenos a nosotros. La finalidad era ir a divertirse, ¿no? Claro. Ir a divertirse con nuestra gente. Nosotros también nos sentimos muy felices de traer un grupo a nuestra zona y que la gente se divierta. Así que la entrada era económica, pero lamentablemente no se pudo realizar. Claro, claro. Nosotros como promotores estamos un poco tristes porque quedamos, en sí nuestra marca queda mal con nuestra gente. Claro. Pero les queremos hacer saber que no depende de nosotros, sino más que todo de la municipalidad. Claro. Y de las autoridades. De las autoridades. Ahora, escuché que este evento se va a... no se cancela, sino se posterga la fecha. ¿Es cierto eso? Sí, hemos tenido las coordinaciones con los grupos, con la agrupación musical los Fénix y con String Karma. Lo estamos reclamando para el día 27 de junio. Así que todos nuestros paisanos que quieran bailar y disfrutar con nosotros, nosotros no traemos eventos grandes a esta para nuestra gente, traemos música que nos gusta y a un precio accesible para todos, para divertirnos. Esa es la finalidad. ¿Y el precio para el 28 de julio también va a estar 10 soles? El precio va a ser el mismo. Las personas que han adquirido sus entradas y que las tienen, no se preocupen, van a acceder. No hay ningún problema en eso y todo va a ser para nuestra gente. O sea, las mismas entradas que ustedes han dado a las personas, esas mismas entradas van a servir para que entren el 28 también. Sí, mira, nosotros tenemos como empresa unas entradas genéricas. Claro. En todos nuestros eventos son las mismas entradas, son nuestra misma marca. Solo esa marca tiene un código de seguridad que nosotros tenemos nuestro sistema para fichar. Claro. Así que no hay problema. Tony, ¿y es cierto que para los seguidores de Keiner Blocos
¿Vas a regalar 30 entradas? No, más que todo me comprometo a que para todos los seguidores de nuestro, del canal de nuestro amigo Jerry Block, que siempre nos apoya y difunde parte de nuestro turismo, de nuestras ciudades, de nuestra tierra, van a haber 50 entradas para todos. Uy, miren, pedimos 30 y nos van a dar 50 entradas para todos los que compartan este video y se suscriban al canal. El requisito va a ser que se suscriban al canal, que den like a las publicaciones y que compartan este video. ¿Algunas últimas palabras que quieras agregar al video, mi amigo? Nada, más que todo, como empresa y como promotores, disculparnos con la población y decirles que pronto estaremos por acá a vuelta y vamos a hacer un evento muy bonito para todos. Excelente, te deseamos lo mejor de lo mejor. Y aquí toda la comunidad La Genia y también toda la comunidad del canal Keiner Vlogs, vamos a estar ahí atentos para seguir apoyándonos a nuestros emprendedores de la región Cajamarca, especialmente Chotalajas. Gracias, hermano. Más bien, muchas gracias a ti, Yelin, por todo este esfuerzo que tú haces, que no es fácil también. Más bien, les invito a todas las empresas a contribuir, porque esto invita a todas las personas de otros lugares a que vengan a visitar nuestros distritos y conocer parte de nuestras costumbres y disfrutar. Y en un futuro a hacer una mejor ciudad para todos. Muy bien, excelente. Gracias.